Es la única que tiene. Dale gas. Sí, sí. Ahí va. Bailando está de fiesta. La bailando está de fiesta. Contrataron 7 orquestas. Chicos, ya van llegando algunos mensajes para el siestero. Hoy el siestero dice que tiene que explotar. Ay, me están reclamando. Coqui dijo que iba a cantar hoy en el siestero, que no nos olvidamos, dice por acá. No, y hoy iba de velar. ¿Qué le dijo a Mateas? ¿Lo estuviste pensando? ¿Será que lo pienso un poquito más? Y en el próximo. Para ti, ¿te acordás en algún momento? Sí, me acordé. Y dije, lo voy a anotar y cómo lo volví a olvidar. Bueno. Lo tenemos que llamar a Bernardo. El misterio. Está full Bernardo y su esposa porque... Ah, Bernardo, no me pongas al hombre que... Ay, cómo amo a ese hombre. Andrea Bocelli, me parece que tuvo coronavirus y dona plasma para la investigación. Bien. Ay, le amo. Decidió donar el plasma para una vacuna contra el coronavirus debido a que lo padeció en marzo. Eso está bien. El tenor italiano Andrea Bocelli, Vivo Perlei. ¿Cómo? Vivo Perlei. Acudió al hospital de Pisa, Italia, junto a su esposa para donar plasma para la investigación de una vacuna contra el coronavirus debido a que padeció en marzo pasado esa enfermedad, aunque con síntomas leves. Ortigo Lare dijo. Según contó en declaraciones a la prensa, que la también replica esta información la agencia EFE, tanto el artista como su esposa y sus dos hijos dieron positivo en un test que apenas padecieron unas líneas de fiebre. Solo eso. Ay, qué suave. Y tras la donación realizada junto a su esposa, Verónica Berli, en el hospital Cisanello de Pisa, emitió un comunicado en el que agradeció la parte del cantante para un nuevo experimento local que analiza la eficacia del plasma inmune de pacientes que sufrieron coronavirus en un eventual tratamiento en su contra. Ay, súbame, súbame, por favor. Escucha esa voz. Muchos famosos hicieron lo mismo, donar plasma para la investigación, como por ejemplo Tom Hanks y su esposa, que fueron uno de los primeros famosos o conocidos que padecieron la enfermedad. Y también hicieron lo mismo. ¿Usted donaría? Sí, obvio. Plasma rico en plaquetas, ese que te hace en la cara. Batímela. Bátelo, bátelo. Batímela. Con Mühlberger. A mí que me done el talento, la voz. Ay, chicos, por Dios. Escucha, escucha. Les recomiendo. Sí, a ver, déjame un pedacito. Les recomiendo un recital en vivo de Andrea Bocelli, lo pueden encontrar en redes, en cualquier parte. Es DVD con imagen. Ay, qué antiguo, DVD. DVD. En el Lake Buena Vista, Las Vegas. Ajá. No, no, no. Un recorrido por las baladas más importantes y románticas. Está junto a él en el piano David Foster, uno de los productores número uno del mundo, autor de las mejores canciones del mundo, no lo digo yo. Sí. Como por ejemplo, ya me voy a acordar ahora, estoy con un pianista de memoria. Pero es bueno, ¿no? No, ha compuesto. Y lo acompaña en el piano y hace algunos temas de Armando Manzanero, por ejemplo, Bésame. Bésame. Todas versiones en español. No, una cosa de locos. Bueno, Bocelli también participó en el One World Together at Home, organizado por Lady Gaga y la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Muy buena esa. En su concierto de Pascua en la Catedral de Milán. Italia fue uno de los focos europeos de la pandemia con una cifra que supera los 32.000 muertos hasta el momento. Pero bueno, ya está en franca recuperación y Andrea Bocelli pasó por ese episodio, por eso ahora colabora con la investigación y la ciencia, ¿no? La medicina. Ay, este tema me encanta. Oh, y uno que hace con Celine Dion. Vivo Perlei. A ver un pedacito. Nos vamos anticipando lo que es el siestero. Y sí, vayan precalentando la... ¿Vendrán Jorge y Marisa? Pues sí, no vi por ahí. Son grupo de riesgo. Habrán comido locro. Estamos comiendo facturas. El locro. Habría que hablar de eso, ¿no? Las consecuencias, pero... Sí. ¿Ustedes cómo estuvieron? Ayer comí locro, sí. Estuve muy mal de la panza. Ay, no digas. Pero porque... Floja de cincha, tú. Ah. Porque hice una mezcla que no corresponde. No. Ay, Dios mío. ¿Qué mezclo? Mucho por otra. La fiesta de PNX con la primera voz, Coqui Ramírez.